Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente ha decidido invertir más en la educación que en la guerra. 136.58 billones de pesos destinó el presidente Juan Manuel Santos para lograr el sueño de todo un país: convertir a Colombia en una nación en paz, con equidad y la mejor educada de América Latina en 2025. Con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, denominado Aulas para la Paz, lograremos reducir la brecha de la desigualdad, logrando que 2.3 millones de estudiantes entren a jornada única. Para ello, el Ministerio de Educación construirá 30.000 nuevas aulas en este cuatrienio. Me gusta mucho estudiar, casi no me la paso en la calle, prefiero estar acá a estudiar. Los beneficios para mí son de estudiar más, de aprender más. Antes de finalizar el 2015, entregaremos 1.562 de estas nuevas aulas, que beneficiarán a más de 67.000 niños, niñas y jóvenes en 23 departamentos y Bogotá. Con el objetivo de fortalecer el conocimiento en el idioma inglés, el Ministerio de Educación trajo al país 350 formadores nativos extranjeros, quienes junto a 1.050 docentes en un proceso de coenseñanza han mejorado las competencias en inglés de 98.000 estudiantes de 142 colegios en 35 municipios aprenden esta segunda lengua. Colombia Bilingüe ha establecido incentivos como capacitaciones nacionales y extranjeras para los docentes. 24 de ellos se fueron a la India en un programa de inmersión 100% en inglés. 70 más viajaron a la Universidad de California en Estados Unidos y 130 profesores adicionales se encuentran en el eje cafetero con 25 formadores nativos. Pionero para mí significa ser los mejores. Los esfuerzos por capacitar a los docentes inician en las inducciones que se les dan a los 27.000 docentes que este año se vinculan al servicio público. Saber de que vas a aportar a unos niños que van a ser el futuro del país. Ellos son maestros pioneros, a quienes no solo se les debe reconocer como los héroes en el proceso del posconflicto, sino que también se les ha premiado con una beca en la Universidad Tecnológica de Pereira para cursar un diplomado en el uso educativo de las TIC. Y a través del programa Computadores para Educar, se les entregó una tableta como herramienta de dotación para su labor docente. ¡Excelente! Serpi lo Paga se ha convertido en uno de los programas bandera del Gobierno Nacional. En la primera versión, 10.080 jóvenes tuvieron la oportunidad de ingresar a la educación superior sin que los recursos económicos sean un impedimento. Mi meta es lograr, por medio de la química farmacéutica, hacer algo que revolucione el mundo, así como Serpi lo Paga revolucionó a Colombia. Y para el 2016 serán 11.000 los jóvenes beneficiados. Según la UNESCO, para declarar a Colombia como un territorio libre de analfabetismo, es necesario tener una tasa por debajo del 4%. Para ello, el Gobierno Nacional tiene el reto de alfabetizar a 554.252 jóvenes y adultos en el cuatrienio. Hoy en día la vida es más diferente para uno, porque uno sin saber leer ni saber escribir no es nada. Al finalizar el 2015, se espera haber beneficiado a más de 98.000 jóvenes y adultos iletrados con recursos de la nación. A la fecha, ya son 17 los municipios declarados territorios libres de analfabetismo en este gobierno. Estos resultados demuestran nuestro compromiso con la misión histórica que hemos asumido. Juntos, como un solo equipo, seguiremos construyendo una Colombia en paz, con equidad y la mejor educada de América Latina en el 2025. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.